Señor, esperando tu santa misericordia y por todos nuestros hermanos que dejaron de existir. Señor, Dios Padre Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Con 15 años de experiencia, el periodista Hugo Garizurieta Bernabe y su equipo de trabajo de Radio y Televisión de Veracruz logran plasmar en un documental el trabajo y la búsqueda imparable de familiares de los colectivos en Veracruz. La dura realidad que viven madres, padres y hermanos con la esperanza de encontrar cuando menos los restos de sus seres amados. La ausencia cuenta con las características esenciales de un periodismo que lleva al televidente incluso a sentir la angustia y el dolor que viven estas personas. El reto fue grande, es salirse tantito de nuestro estado de confort y constituir un equipo de trabajo profesional que entendiera la situación que queremos narrar. Como todo periodista, tenemos que aprender las herramientas, sobre todo para llevar ese sentimiento, lo que representa el trabajo de un colectivo. La entidad veracruzana es un foco de atención en materia de desaparición forzada, donde miles de familias están a la espera de volver a ver a sus tesoros y no paran, pues día a día salen de sus hogares para indagar, investigar y averiguar el paradero de sus víctimas. El director general de RTV, Víctor Hugo Cisneros, mencionó que esta investigación periodística es con el fin de presentar al público un contenido profesional y sensible, visibilizando la labor de las agrupaciones que no se cansan de luchar. Que nos genera mucha empatía y que definitivamente quisimos también honrarlos de esa manera, ¿no? Buscar sensibilizarlos, el material y que se pudiera poner a la vista lo que ellos están haciendo y que, bueno, tiene ya un buen tiempo con esto. Aunque el estreno formal es este viernes a las 20 horas por el canal de RTV, se retransmitirá el sábado 7 de noviembre a la misma hora, mientras que el domingo será a las 21 horas. Con imágenes de Eddie García, Sara Landa, Mega Noticias.